Ricardo, apagar la música. ¿Qué dice don Matías? Gerente. Mira qué lugar. Y eso que recién empieza. Estamos entrando al Valle de las Señas. La última vez que estuve acá fue hace 9 años. Qué lindo. Por lo menos la ruta está nueva. Impecable, hermosa. Espectacular. Thank you.
Y bueno, acá estamos en Los Molles, Los Molles. Esas cabañas, techito con las ventanas, techo negro. Ahí paré yo hace 12 años cuando vine, no, hace 9 años. Bueno, ¿qué opina, don Matías? Espectacular. Una guachi... ¿Eh? Espera, me levanto el casco porque se escucha mejor. Sí, obvio. Hermoso, espectacular. Una vista preciosa. Y mira que mañana, ni una gota de viento. Mira los árboles allá. Increíble. No se mueve un pelo. Más bueno. Lo que pensaba. Cuando vine la primera vez, que soy un nabo, me pregunta ¿por qué los carteles están altos? Me dice, porque cuando la nieve tiene 2 metros, se ven. Digo, pasan con 2 metros de nieve, pasan con 2 metros de nieve. ¡No! Qué bueno, bueno. Dale, que te ponemos la parrilla, guacha. Me acordaba que era tan lindo esto, che. Qué belleza. ¿Usted qué dice?
Ahí están las bestias. Vienen chocha por el camino. Como yo. ¿Eh? Como yo. Qué bárbaro. Se le fue a la mano el creador en esto, ¿eh? Otro alto en el camino, miren, qué belleza, qué barbaritinga. Bueno, hemos parado acá en el Pozo de las Ánimas. A ver si se ve de algo de acá, no, no se ve nada. Vamos a ver de más allá. Este ahí. Que andan unos yacares allá abajo. Ah, mira, sale burbujitas de ese ¿cómo se dice? No, por ahí algo que anda nadando allá abajo. De igual manera, no me meto ni loco. El famoso Pozo de las Ánimas. Bueno, bellísimo. Y acá hay otro, el Pocito de las Ánimas. Una bellosidad.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar.